En el cielo hawaiano, antes de un azul radiante, se tornó carmesí. Un rugido gutural rasgó la brisa nocturna, resonando en la pequeña aldea de Kawal. Lilo se despertó empapada en sudor frío, un presentimiento nefasto oprimiendo su pecho. La cabaña familiar, antes un refugio acogedor, ahora emanaba una vibra siniestra. Un silencio expectante reinaba en la noche, roto solo por el crujir de la madera bajo sus pies descalzos. Lilo se dirigió a la habitación de Nani, su hermana mayor y figura materna. La puerta crujió al abrirse, revelando una escena macabra. Los muebles estaban destrozados, las sábanas manchadas de un rojo enfermizo. Un rastro viscoso de un líquido desconocido marcaba el camino hacia la ventana, donde una silueta oscura se recortaba contra la luna. Un aullido escalofriante heló la sangre de Lilo. La criatura, deforme y con ojos brillantes como brasas, se giró hacia ella. Era Stitch, el experimento 626. Sus ojos brillaban con una luz perversa. Sus colmillos afilados brillaban con un brillo sanguinario. Lilo gritó, un sonido ahogado por el terror. Corrió hacia la puerta, pero Stitch la interceptó. Sus garras, afiladas como cuchillas, la rozaron, dejando un rastro de sangre en su piel. El aliento fétido de Stitch la envolvió mientras la criatura se cernía sobre ella. Sus ojos suplicantes se encontraron con los de Stitch, una mirada que reflejaba la locura y la sed de sangre. De repente, un rugido gutural resonó desde la oscuridad. Un enorme perro de aspecto salvaje, con ojos color carmesí y colmillos que brillaban con una luz antinatural, se lanzó contra Stitch. Pelearon ferozmente, un torbellino de dientes y garras que llenó la noche de sonidos horribles. Lilo aprovechó la confusión para escapar. Se levantó tambaleándose y corrió hacia la playa. La única luz provenía de la luna y las estrellas. El rugido de la batalla se fue desvaneciendo mientras Lilo se adentraba en la oscuridad, perseguida por los ecos de la muerte y la destrucción. La playa, antes un paraíso tropical, ahora era un escenario de pesadilla. Los costeros yacían derribados, la arena estaba manchada de sangre. Los restos de la familia de Lilo se encontraban esparcidos por la arena. Un recordatorio cruel de la brutalidad de Stitch. Lilo se derrumbó sobre la arena, sollozando desconsoladamente. Se sentía sola, desamparada, en un mundo que se había convertido en un lugar de horror. Su familia, su hogar, su vida, todo había sido arrebatado por la criatura que una vez consideró su amigo. Las olas lamían sus pies descalzos, una caricia fría en la noche sofocante. Lilo se levantó, su mirada llena de determinación sombría. No se rendiría, no dejaría que Stitch ganara, juró vengarse. La búsqueda de venganza de Lilo la llevó por un camino oscuro, plagado de peligros y horrores. Aprendió a sobrevivir en la naturaleza salvaje, a cazar para alimentarse, a defenderse de las criaturas que acechaban en la noche. Su inocencia se desvaneció, reemplazada por una dureza nacida del dolor y la pérdida. Con el tiempo, Lilo se convirtió en una guerrera, una cazadora implacable. Su única obsesión era encontrar a Stitch y darle muerte. Se entrenó con ferocidad, perfeccionando sus habilidades de rastreo y combate. Finalmente, después de meses de búsqueda, Lilo encontró el rastro de Stitch. La criatura se había refugiado en una cueva en lo alto de una montaña, un lugar impregnado de una energía oscura y maligna. Lilo sabía que este era el momento decisivo, la batalla final que determinaría su destino. Lilo se adentró en la cueva, con el corazón palpitando en su pecho. La oscuridad la envolvía como un sudario. El aire viciado llenaba sus pulmones. De repente, un rugido familiar resonó en la oscuridad. Stitch la estaba esperando, su figura grotesca apenas visible en la penumbra. La batalla fue brutal, una danza macabra de furia y violencia. Lilo esquivaba los ataques de Stitch con una agilidad nacida de la supervivencia, su cuerpo respondiendo por instinto más que por razón. La cueva se llenó del sonido de metal chocando, de carne rasgándose, de gritos guturales.
Lilo estaba herida, su cuerpo magullado y ensangrentado. Stitch era más fuerte, más feroz, una máquina de destrucción imparable. Pero Lilo tenía algo que Stitch no, la determinación de ganar. Un fuego ardía en sus ojos, un fuego que no se apagaría hasta que la criatura que le había quitado todo estuviera muerta. En un último esfuerzo desesperado, Lilo concentró toda su energía en un ataque final. Su lanza brilló con una luz cegadora. La hoja atravesó el corazón de Stitch, un sonido húmedo y grotesco resonando en la cueva. La criatura rugió de dolor, sus ojos brillantes se apagaron y finalmente se desplomó, inerte. Lilo se quedó de pie, jadeando por el esfuerzo, temblando por la adrenalina y el trauma. La batalla había terminado, pero la victoria era amarga. Stitch estaba muerto, pero el daño ya estaba hecho. Su familia nunca volvería. Su vida nunca sería la misma. Joan, una bióloga marina de renombre, se encontraba en el corazón de un fiordo noruego, rodeada de imponentes acantilados y aguas oscuras como la tinta. Su investigación sobre la vida marina en este ecosistema prístino se vio interrumpida por una serie de sucesos extraños y perturbadores. Primero, dos adolescentes locales fueron encontrados sin vida en la orilla del fiordo, sus cuerpos mutilados de una manera brutal y antinatural. La policía local, desconcertada por la naturaleza de las muertes, recurrió a Joan en busca de respuestas. Al examinar los cuerpos, Joan notó marcas extrañas en la piel, como si hubieran sido raspadas por garras afiladas y descomunales. El fiordo, antes un lugar tranquilo y familiar, se convirtió en un escenario de terror y misterio. Joan, intrigada por lo que había descubierto, intensificó su investigación. Se sumergió en las aguas profundas del fiordo, utilizando un pequeño sumergible para explorar las oscuras profundidades. Lo que encontró allí la dejó petrificada. En las profundidades abisales, Joan se encontró con los restos de un barco pesquero, destrozado como si hubiera sido atacado por una fuerza colosal. Los ojos de Joan se agrandaron al ver una enorme criatura emerger de la oscuridad. Sus tentáculos, tan gruesos como árboles, se movían con una gracia aterradora. Su cabeza, con ojos que brillaban como brasas, era tan grande como una casa. Joan se dio cuenta de que había encontrado al responsable de las brutales muertes, un Kraken. Una criatura legendaria que se creía extinta o inexistente, vagaba por el fondo del lecho marino en la oscuridad de las aguas. La criatura la miró fijamente con sus ojos penetrantes, y Joan supo que estaba en grave peligro. El Kraken atacó al sumergible con furia, sus tentáculos golpeando la estructura de metal como si fuera papel. Joan luchó por mantener el control, utilizando todo su conocimiento y experiencia para maniobrar el pequeño vehículo y escapar de las garras del monstruo. Afortunadamente, Joan logró salir del fiordo y regresar a la superficie. A pesar de su experiencia cercana a la muerte, estaba decidida a compartir su descubrimiento con el mundo. Sabía que la gente del pueblo estaba en peligro y que el Kraken volvería a atacar. Joan se convirtió en la voz que advertía del peligro del Kraken. A pesar del escepticismo inicial, las autoridades locales finalmente le creyeron y organizaron una defensa para proteger al pueblo. Se colocaron trampas y redes en el fiordo, y las fuerzas armadas junto a algunos habitantes que se ofrecieron para la lucha, se prepararon para una batalla épica. El monstruo emergió de las profundidades, creando un escenario de caos inconmensurable. Las aguas se agitaron y el oleaje llegó a puntos culminantes. Las fuerzas armadas desataron una ráfaga de disparos que acabaría con la vida de cualquier ser en la tierra. Los helicópteros de combate revoloteaban alrededor de la bestia hostigando con disparos y luces. Desde los vehículos disparaban artillería pesada desde torretas incorporadas con munición de alto calibre. El Kraken comenzaba a perder tentáculos y gran parte de su piel y musculatura. En algunas zonas se veía su carne viva palpitando, mientras sus ojos reflejaban una furia inconmensurable y desesperación ante la aparente victoriosa defensiva humana. La batalla final fue brutal y sangrienta. El Kraken, enfurecido por la resistencia humana, desató toda su furia contra el pueblo. Joan,
junto a los demás habitantes, luchó con valentía, utilizando todas las armas a su disposición para repeler a la criatura. Joan, con un poco de culpa y pesar, fue la que activó la gran carga de explosiones C4 que habían colocado alrededor del monstruo, provocando así la inminente derrota del dios acuático. Finalmente, después de una larga y extenuante batalla, el Kraken fue derrotado. Su cuerpo sin vida yacía en la orilla del fiordo, un recordatorio del terror que había enfrentado el pueblo. Joan, exhausta pero victoriosa, se convirtió en una heroína, la mujer que salvó al pueblo del monstruo de las profundidades.